El objeto de la concentración y la jornada de huelga es protestar por las medidas que toma el Gobierno de Canarias con respecto al capítulo 1 de personal del Servicio Canario de Salud. A pesar de que ha habido un aumento en los presupuestos generales para el año 2002 en la consejería, parece ser que dicha consejería tiene una deuda con Hacienda que va a salir del capítulo 1, del capítulo de personal. Esto va a suponer que en toda Canarias unos 2.000 compañeros y compañeras que están contratados van a quedarse inminentemente en el año 2012 sin contratación. Aumentan la jornada laboral del personal de plantilla, de la plantilla orgánica, con lo cual toda esta gente contratada que estaba cubriendo esos puestos de trabajo ahora va a verse en la calle. Nosotros creemos que además la manera de que ha actuado el Gobierno de Canarias y la Consejería no ha sido la correcta. Si tenemos en cuenta que estos fueron unos acuerdos y pactos alcanzados en el año 2007, además tildados por la propia Consejería como pacto histórico por el nivel de consenso, nos parece poco sentido común y muy poco correcto por parte de los políticos del Gobierno de Canarias que 4 años más tarde rompan ese acuerdo sin sentarse a negociar las nuevas condiciones que podrían salir de la situación de crisis actual. Nosotros nunca nos hemos negado a negociar, creemos que efectivamente hay que seguir haciendo sacrificios en toda la función pública, pero lo que no podemos permitir es que paguen el pato simplemente los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Ese es un poco el resumen de las medidas. El seguimiento que estamos teniendo, bueno, la valoración real la haremos mañana, que es cuando termina la jornada de huelga a las 8 de la mañana, pero bueno, si tenemos en cuenta que el 65% y 70% de la plantilla está de servicios mínimos, el resto de la plantilla, muchos son salientes de guardia, o sea que trabajaron anoche y están en su merecido descanso, y en fin, el seguimiento que hay no es demasiado, pero evidentemente la gente en la situación de crisis en la que está también se piensa mucho ver reducido su salario con la reducción que conlleva un día de huelga, que no solo te reducen el salario base de ese día, sino que es bruto, parte proporcional de paga extra, parte proporcional de vacaciones, pagas la seguridad social que te corresponde como trabajador y la parte que le corresponde a la empresa, con lo cual el descuento de una jornada de huelga supone prácticamente en dinero contante y sonante el doble de lo que se cobra normalmente en una jornada. Lo que es la jornada de huelga no está afectando demasiado. Se han suspendido los servicios que no se consideran básicos, por ejemplo, en los que son los quirófanos están nada más que funcionando las urgencias, en los centros de salud prácticamente están funcionando nada más que los servicios de urgencia, pruebas funcionales hoy no ha funcionado nada más que lo que eran las pruebas urgentes de oncología. En consultas externas también se ha reducido mucho la asistencia y además lo que ha sido curioso es que hemos notado que la población realmente sí está bastante informada, porque la asistencia a las 8 de la mañana habitual a esos puntos de asistencia ha sido menor de lo habitual, o sea que evidentemente la gente en la calle sí sabía que hoy era una jornada de huelga y le están dando la importancia que tiene.